Yes, we use the products, and yes, we live in a modern society, but most of us had no idea that what this would mean is that these chemicals would show up in our breast milk, and that we would be feeding this to our babies, or that we would be carrying this around in our bodies for decades, and that this might increase our risk of lethal, chronic, or other degenerative diseases. Todavía ahí se emplean en el uso de juguetes algunas sustancias como los talatos, el bifenol, pues que la norma dice que no se han de utilizar. También en el caso de los niños hay un problema con juguetes que no cumplen directamente la normativa. Una parte importante o responsable de una parte importante de eso que llamamos la carga de enfermedad para el siglo XXI. La exposición química es silente, es múltiple, puede actuar junto con otros factores, probablemente es más complejo de elucidar su papel que lo que estamos pensando y en principio lo que nos exige es ser muy cautos y actuar fundamentalmente disminuyendo los riesgos, y el mayor riesgo es la exposición. Lo que tenemos que hacer es disminuir la exposición, porque probablemente, aunque no lo sepamos, va a haber un beneficio en salud a largo plazo.